Guinea Ecuatorial bajo el impulso y la orientación de su excelencia Obiang-Nguema Mbasogo, lleva ya de un tiempo a esta parte comprometida en el desarrollo y en la evolución de los países en vía de desarrollo, así como en el desarrollo y la evolución de la cooperación sur-sur. Es en este contexto de compromiso que decidimos albergar esta séptima cumbre de jefes de Estado y Gobierno del Grupo de Países ACP. Los objetivos de este foro cuentan con el refrendo del Gobierno de Guinea Ecuatorial, ya que se circunscriben plenamente en la nueva dinámica de política exterior hacia el horizonte 2020, que contabiliza entre sus principales ejes el impulso sistemático y progresivo de la política de apertura de Guinea Ecuatorial con el mundo exterior, acordando un trato preferente a los lazos particularmente históricos con los países del grupo, de los estados de África, del Caribe y del Pacífico, reforzando la integración regional y la cooperación internacional e intensificando la colaboración sur-sur. Queremos señalar que los momentos actuales en que las dificultades económicas prevalecen a escala mundial y se suman a las permanentes urgencias de diseñar y poner en práctica políticas y estrategias apropiadas de desarrollo, la consolidación de esta interdependencia global con mayor énfasis en los estados del sur es el resultado de la cohesión del grupo ACP. Los países del sur se merecen una representatividad en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eso es justicia, esto es democracia, esto es un derecho de los países que constituyen hoy en día una fuerza incontenible en la política internacional. Thank you, Sokran. Obrigado. Je vous remercie. Muchas gracias.